Bueno, estamos con Nora Benítez, maestra ya jubilada, bueno, pero que nos va a contar un poco de lo que es la historia de la Escuela 105. ¿Cómo fueron esos comienzos, Nora? Bueno, en el año 47, la Escuela 105 se fundó como Escuela de Varones y funcionando en el mismo local con la Escuela 39. Después, a los pocos meses, ya comenzó a ser Escuela Mixta. Y unos meses después de haberse fundado, ya desde el año 47, enseguida se comenzaron todos los trámites y las idas y vueltas para lograr un edificio propio. Bueno, esto fue hasta el año 95, me dicen las compañeras más jóvenes, en que logramos, como decían ellas, venir a nuestra casa. Mi vida como en la Escuela 105, como alumna, como alumno, mi compañero de la vida, con mi hija, como maestra, porque me recibí, comencé a trabajar en la 105. Después, cuando terminé el curso de directores también, comencé a trabajar en la Escuela 105, y no solo eso, sino que tuve el gran honor y la emoción y el privilegio de poder inaugurar este hermosísimo edificio, ¿no? ¿Qué anécdota tiene? No sé si prefiere como alumna, como maestra, como directora. Mira, tengo de todas, si fuera a contar de todas, como alumna, como maestra, como directora, pero voy a decir una. Este edificio se inauguró en vacaciones, en enero. Claro, estábamos en vacaciones. Entonces, se hizo algo que con personas con lo que siempre podemos contar y que son los que están siempre codo a codo con la educación y con las necesidades de las escuelas. Con los docentes, con el personal no docente y con los padres y con la comunidad. Porque esta escuela se inauguró así. Todas las maestras, los padres, comisión de fomento, la comunidad, vinimos a trabajar en vacaciones. Y cuando se inauguró, estaban todas las instituciones de la ciudad representadas con sus abanderados para el acto de inauguración. Entonces, esto es codo a codo lo hicimos. Contenta, me imagino, va a participar de estos 75 años también. Mira, cuando las muchachas me llamaron y me dijeron, no sabía si reírme, si llorar o qué, porque además, emoción, orgullo, todo eso que uno siente, ¿no? Bueno, Patricia, ¿cómo está funcionando hoy la escuela? ¿Cuántos alumnos concurren? Bueno, al día de hoy hay 265 niños. Ha fluctuado el tema del alumnado a lo largo de los años. Este año tenemos una particularidad que solo trabajamos con primero a sexto año. Los cargos de inicial, que habían dos, de inicial 4 y inicial 5, ya no están más en la institución. Porque, bueno, a nivel nacional hubo un descenso de la población y, bueno, los cargos se han ido moviendo hacia otras instituciones, particularmente el de inicial 5 está en el Jardín 72. Eso ha llevado que nosotros este año trabajemos en conjunto con el Jardín 72 para poder, luego, el próximo año, pensamos recibir a los niños de primer año, ¿verdad? ¿Funciona bajo la modalidad de tiempo completo? Sí. ¿Qué implica eso? Ellos ingresan 8:30 hasta las 16, donde tienen las tres comidas, desayuno, almuerzo, merienda. Tienen clase de inglés, de expresión corporal, teatro. Este año la modalidad, teníamos expresión musical, la profesora se jubiló y a partir de este año tenemos teatro. Educación física, en inglés, que ya lo dije. También se desarrollan talleres a través de proyectos que crean los maestros. Se trabaja en duplas, el maestro con el profesor o en duplas con maestros del mismo grado. Muy bien, bueno, y en este caso Araceli, actual directora, ¿cómo se viene preparando el festejo? Bueno, estamos, por ejemplo, ensayando canciones para el acto protocolar con la ayuda de Sirley, que era la profesora de música, que estaba hasta el año pasado. También hay un pericón que lo van a bailar los niños. Y bueno, hay un coro que también está formado por niños de acá de esta escuela.
¿Cómo lo viven los niños? ¿Tienen entusiasmo de ese día? Sí, claro, están muy entusiasmados, sí, sí. Están saliendo todos los ensayos preciosos, así que los esperamos ahora para el 21, que va a ser el acto a las 14:30 horas. Y bueno, después del acto, las maestras tienen preparado también muchas actividades en sus salones, tipo exposiciones, distinto tipo de trabajo de los niños también. Y bueno, que esperamos que sea el agrado de la comunidad, ¿verdad? La invitación es abierta, ¿no? A todos quienes quieran participar, hablo de exalumnos, exmaestros. Ahí está, sí, claro, esperamos a todos los exalumnos de la escuela, a todos los exmaestros y bueno, y además autoridades de primaria también.